le va? Nuevamente con máxima velocidad y esperando justamente lo que va a pasar el próximo fin de semana. Ojalá que se dé todo en Mar del Plata, lo que sería la cuarta del año para Minicross y también la monomarca. Y la segunda para la promocional de APSE justamente allí en Mar del Plata. Esperemos la parte sanitaria en esta semana justamente se puede resolver. Pero está asignado el próximo fin de semana la continuidad de APSE justamente en Mar del Plata. Esto es un poco el panorama abierto a todo lo que realmente queremos entregarles. Estaremos hablándoles también de lo que se viene este jueves y viernes en materia deportiva nuevamente en Buenos Aires. El Top Race, guarda con la noticia que voy a decir. Bueno, ya más o menos alguno la conocerá. Matías Capurro corre en el TRV6 2021, desde este jueves y viernes, justamente allí en Buenos Aires, con el ex auto de Matías Rossi, dentro de lo que es el TRV6. Creo que es una noticia interesante de este día. Y al mismo tiempo, este fin de semana en La Plata, el Turismo Nacional, clase 2 y clase 3, corriendo en La Plata. Allí, Lilo Arrate nuevamente vigente en la clase 2. Creo que es un panorama abierto a todo esto. Reitero nada más, fin de semana, máxima velocidad transmitiendo en directo el día domingo, desde el circuito de Mar del Plata. APSE corre, si todo está en orden, dentro del tema sanitario allí en Mar del Plata, estaremos justamente vigentes a partir de las 13:30 en la 104.5. Breve pausa y luego sí nos metemos de lleno con todo lo que realmente tenemos de la actualidad. Vamos a un corte con máxima velocidad. Sur Motor sumó todo para el tren delantero, amortiguación, parrillas de suspensión, extremos de dirección, precios increíbles. Asesoramiento, partes para motor, Submotor, en su moderno local de 46, esquina 51, teléfono 42-88-28, Necochea. Repuestos 46, todo para la línea Chevrolet y Fiat, lubricantes, refrigerantes, atención personalizada. Repuestos 46, en esquina 46 y 57, teléfono 2262-520788 o 1522-4328, Necochea. Seguimos con máxima velocidad, reiteramos una vez más el tema que tiene que ver con lo del próximo fin de semana. Hasta ahora está todo asegurado, APSE corre en Mar del Plata, promo minicross y monomarca. Seguimos junto a Walter Walvili, el chino fernandense que está trabajando básicamente en muchos autos de competición. Hoy hablaremos ahora de lo nuevo que viene en el concepto Turismo Mar y Sierras. Hablamos de todo, de la vida y demás, ¿no? Pero este auto, por lo que estamos viendo, le cambiaste hasta el frente. No conozco tanto de medidas, pero me doy cuenta de que le cambiaste algo para que el motor entre mejor, ¿no? Mirá, te cuento la historia de este auto. Este es el primer auto que confió cuando estábamos en otro taller. Julio Sacco, bueno, había comprado un auto campeón, que era con parrillas en eso, 2010. Y bueno, fue el primer auto que reformamos. Ahora va por la segunda reforma. Lo que es el Mar y Sierra, en estos últimos años ha cambiado y ha evolucionado mucho. O sea que no hay que quedarse. Como tenemos 3-4 meses de parate, supuestamente, hasta que se reinicien, decidimos, hice un motor nuevo y mejorarlo en base a lo mejor que hemos hecho. O sea que se entró el fin de semana y ya está cortado como para empezar a elaborar la idea nueva. Pregunta tonta, ¿no? Cada casa que se hace, enfocamos por arriba, tiene un nivel. ¿Y ese nivel significa qué? ¿La puesta a punto, el auto a nivel o donde va el alerón con nivel? No, donde está torcido, quiere decir eso. ¿Es en serio? Sí, sí, porque tiene un tumbo, tiene un vuelco, tiene torcida, tiene golpe. Un auto que tiene 35, 38 años. Esa parte de... Este era de Muñoz. De Muñoz. O sea, tiene mucha historia. Gabriel Fernández también, ¿no? Claro. Taglioretti lo tuvo. Sí. Y no quiero dejar... se va a ir reformando, pero quiero dejarle algo como pasó con el auto de Matías y de Hugo Baño. Quiero dejar parte de la historia de esos autos, un fierrito de ellos. Y bueno, empezamos con la trompa y va a quedar algo de lo derecho en lo posible, pero bueno. Pero ha tenido dos vuelcos, un tumbo y hay piezas torcidas del auto. Bien. Enfocamos para abajo y te vemos tubular. Y lo tuyo ahora tenés todo estructurado. ¿Qué, más rigidez o va a correr con otro motor? No.
simplemente que en un momento hicimos chasis botella, que le dicen, en un momento eran los largaritos de Forá, donde vos la butaca iba muy alto. Bueno, ahora se hizo por primera vez en aquel auto negro que te voy a mostrar, un chasis botella, cosa de poder bajar 6 centímetros el fondo de la butaca. Y no sé si mejoraron o la comodidad, claro, quedás a 8 centímetros 7 del piso. Y bueno, vamos a pasar todo eso limpio en el auto de Julio, que bueno, ya te digo, tienes 4 días de trabajo. ¿Cuatro días? Esto es nuevo. Bueno, ¿qué le pediste además de cambiar el motor? ¿Quién se lo hace? Mirá, está hecho por Mesa. Él corría con un 3.000 centímetros cúbicos, ahora lleva un 3.200. La categoría te lo va pidiendo cada vez más. Se hizo el escape nuevo, se hizo el diferencial. Y bueno, llega esta parte que bueno, dentro de 3 meses ya estará en ruido nuevo. Un desafío más dentro de lo que es la competición, ¿no? Esto es idea tuya, tener los planos, tener todo en la cabeza, no descubrimos nada. Realmente es algo que para vos es normal, pero le pedís que la altura del piloto, el peso y qué más. No. Más que nada cuando viene una persona de robusta, las medidas de ellos. Y el diseño es libre, el formato, porque hay muchos que te piden el clásico Soprana, que viene siendo esto, ¿cierto? Y hacemos un corte con máxima velocidades. ¿Necesitas arreglar tus frenos? Vení a la Casa del Freno. Service y reparación en el mismo día. Sí, entendiste bien, te lo hacemos en el acto. Lo traes a la mañana y te lo llevas a la tarde. Contamos con todos los repuestos y accesorios que necesitas. Responsabilidad, atención y rapidez. Encontrarnos en calle 30, casi 61. La Casa del Freno. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Varelo Automotores, en la esquina tradicional de 42 y 71, ofrece 0 kilómetros, permutas, consignaciones, el mejor negocio. Consulte Varela Automotores, 42 esquina 71, pregunte por Walter al 1555 1429, o consulte por Marcelo 1547 5779. Repuestos 46, todo para la línea Chevrolet y Fiat. Lubricantes, refrigerantes, atención personalizada. Repuestos 46 en esquina 46 y 57. Teléfono 2262 520788 o 1522 4328. Necochea. Después hay uno que le gustó, como el que le hicimos a Mónaco, hicimos un auto parecido al de Mónaco. Mientras que respetemos la parte de la puesta a punto, que es la parte de abajo, lo que sirve del auto, después el resto del diseño, trabajaremos con las cargas y algo de eso, pero la esencia siempre medianamente no la queremos perder, que cuando un auto te anda, tenés que ir copiando, mejorando de a poquito, hasta un punto que no anda, ¿cierto? Así que es la parte linda y de desafío del automovilismo. Bien, atrás de la cámara, si nos movemos un poquito, caminamos, el sí. Auto de Javier Zavala, hecho en Dorrego, y creo que es la copia de un auto que hiciste vos en algún momento. A ver, ponete al ladito, a ver. Exactamente, este es un auto que lo hizo un chico de Dorrego, nos compró una estructura en un momento. Allá hay alguien que te está copiando todo. Sí, lo veo, un amigo de Necochea que está, le gusta mucho los fierros. Copiando todo, el tren delantero. Y bueno, este chico hizo 2 autos más en base a lo que nosotros habíamos hecho, o sea que es un gusto, o sea, que te estén... Está perfecto, está copiado perfecto. Sí, detalles de distinto, o por ahí simplifican más. Que, ya te digo, el de afuera por ahí ve el error de uno y te hace más fácil las cosas. Así que muy contento, porque la amistad siempre está. Contento porque va a ser, era un B, una estructura un B, y ahora va Javier va a un A.
desafíos. Digo, hay un chasista que aparece de golpe y vos mirás, tiene algo, bueno, no descubrimos nada, en el tren delantero inclinado la rueda, inclinado el tren, más avance. ¿Copias algo de eso? ¿Mirás, sacás conclusiones? Sí, continuamente. Más que nada cuando un auto funciona o no funciona. ¿Querés mirar el motivo por qué funciona o no? Ya sea rival o aparecen. Hoy lo que es el Marisierra tenés 4 o 5 chicos que están haciendo auto. De excelente mano de obra y total confianza entre nosotros. Y por ahí nos cargamos, porque sale un rival directo y yo veo que es la parte linda en mi parte que... qué sé yo, no tenés que agachar la cabeza en voces, porque yo tomo, me parece que el automovilismo se tiene que tomar así, rivalidad adentro de la pista, abajo no. Mauricio Islas, ¿cambió un poco el horizonte de la categoría, digo, por el trabajo que tiene a nivel nacional dentro del TC? Sí, está atendiendo un auto mío, hicimos un auto para Caparrós, y donde también las preguntas, 1000 preguntas, y yo hacia él, porque si bien hizo un automovilismo a nivel nacional, es distinto el zonal. Nos golpeamos tanto nosotros para allá como ellos para acá, y hay que aprender y escuchar. Así que hemos tenido de la oportunidad de charlar mucho con este chico y está haciendo muchos minicross, así que la mejor para él, sin duda. El tema de los diferenciales, ¿metés mano vos? Realmente sí, sabés. Vemos que estás detrás del auto de Javier Zavala, un diferencial y también un tren delantero. ¿Qué estás buscando allá? ¿Algún cambio o algo para Javier o para otro auto? Porque no lo descubro ahí. No, simplemente que al ser del B, vos tenés que reforzar hay que desarmar todo para reforzar la potencia, ¿cierto? Que va a tener un motor de esto. No. Después, aquel auto que te voy a mostrar después fue un B y de golpe le pusieron un A y salió su campeón. Ese es un auténtico B. Con un motor de una. O sea que por ahí. El de Rodri Alonso, el de Bustos. Exactamente. Ah, mirá, lo descubrí por negro. Exactamente. El auto de Emiliano Cunoy. Y bueno. El hijo de Germán. Claro. Y te digo que peleó el campeonato con Matías del igual, con un. O sea, es un B, con una mecánica. No se hizo nada más que eso. Y bueno, es tranquilidad de que los B también sirven. Fíjate que en el fondo hay alguien que sigue copiando cosas. Mirá acá. Sí, está Ricardo enloquecido, mirando, no. ¿Qué le va a dar buenos datos, no? Está bien, que está muy a gusto el amigo. Bien. ¿Qué más podemos decir de este sector? Porque cuando te conocí, estabas hasta ahí. Te fuiste para atrás, y en el fondo me parece el Rolo. Ya estás soñando con el Rolo, ¿no? Estuvimos a punto de comprarlo el año pasado, pero se me ha poblado el barrio y sería una complicación por el ruido. ¿Ah, sí? Pero bueno, vamos, después te muestro allá lo que es sala de amortiguadores. Hoy mando a hacer todo eso, pero tenemos todo para hacer, pero hoy por la gran cantidad de trabajo, no tenemos tiempo a hacer los amortiguadores. Pero bueno, el automovilismo lo disfrutamos haciendo todas las piecitas. Seguimos con máxima velocidad, quedan notas pendientes, por supuesto, como siempre decimos, se va a trabajar y queda justamente la posibilidad de seguir dialogando con pilotos destacados y ahora seguimos justamente con parte de ese material. Bueno, Rodolfo, ¿cuántos fines de semana te faltan para que el sueño esté completo en el año? Porque hasta desde que comenzó no has descansado un domingo. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que hemos tenido bastante suerte. Tenemos el autódromo habilitado por ahora, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Esto es muy incierto lo que pueda llegar a pasar. Sí, la verdad que no se sabe lo que va a pasar, pero por ahora tenemos el autódromo habilitado y en condiciones. Bien, el tema de las picadas, ¿lo viene manejando cuando tiene fecha libre o un viernes de la noche o el sábado? Y son los viernes. Ahora con el asunto del horario, de que tiene que ser de 8 a de 8, hay que cerrar los negocios y se puede circular hasta las 12 de la noche. Pero ahora dice que el martes por ahí es hasta las 8, así que lo vamos a volver a hacer los sábados a la tarde, sábado a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, más o menos, una cosa así. Bien. Lo de APSE ha sido una parte importante, digo, se salvó una fecha, tenía la pista disponible, dijiste de Rubí, acá está y acá estamos. Sí, la verdad que es un honor tenerlo porque la verdad que es una muy buena categoría, yo pido disculpas. Por lo que pasó la fecha pasada, la primera fecha que hicieron acá en el autódromo. ¿Qué pasó? Y que no le dieron la importancia, o sea, no fue de mi parte. Yo acostumbrado que terminábamos la fecha y yo siempre me voy. Y la verdad que estuvieron las otras categorías y no le habían dejado un micrófono. La verdad pido 1000 disculpas porque realmente es una categoría que tiene mucho respeto. La verdad que la gente tiene un muy buen parque de autos muy bien presentados. Y no fue un desaire ni nada por el estilo, fue algo que para mí
para mí tenía que haber sido lo normal que se hace siempre, pero realmente le pido disculpa a toda la comisión y a todos los pilotos, que no fue de muy mala intención del autódromo, nada, porque al contrario, tengo que felicitarlos por el buen parque de auto que tiene y la gente muy respetuosa, y la verdad que no tengo nada que decir de ellos. Rodolfo, comenzó el año, vimos los baños nuevos, después el pasto diferente, algunos sectores clave, ¿qué te falta? Y arreglamos la electricidad, hicimos todos los baños nuevos, cortamos el pasto, aramos, destapamos todos los desagües por si llueve, que se vaya rápido el agua. O sea, si bien siempre se pintó todo el autódromo, pero si bien siempre falta arreglar algún alambrado, viste cómo es muy grande todo esto y siempre se le está haciendo algo, la verdad que... ¿Propuesta de alargue no? Estamos en una propuesta de alargue, estamos viendo, pero resulta que con todo esto de la pandemia, que no se sabe cuándo se cierra, que para mí en algún momento se va a cerrar un par de meses, estamos todos complicados con los gastos con eso, pero en algún momento se va a alargar el autódromo. Te dejo libre, Adolfo. Sigue arreglando cosas que tienen que ver con el final de esta jornada. Gracias por la atención y gracias por el lugar que nos permitiste trabajar el día de hoy. Allá abajo de la cabina, sin vidrio, pero sin COVID. No, está bien, está bien. Gracias a todos ustedes por aceptar el autódromo este en el calendario de ustedes. La verdad, mucho saludo a todos y gracias a ustedes por estar siempre en tener informada a la gente. Hagamos un corte con máxima velocidad. Sur Motor sumó todo para el tren delantero, amortiguación, parrillas de suspensión, extremos de dirección, precios increíbles, asesoramiento, partes para motor. Sur Motor, en su moderno local de 46, esquina 51, teléfono 42-88-28, Necochea. Lefort, Sociedad Anónima. Servicio oficial Citroën, Juan Sandueta. Repuestos, servicios, 24-2855, Necochea. Pastas artesanales, La Pasta Linda. Empanadas, tartas, ravioles, sorrentinos, canelones, ñoquis. Servicio de delivery, La Pasta Linda, en sus direcciones 98-2962, teléfono 424931 o en avenida 59-3547, teléfono 439468. Javier Hack, alquiler de carpas para todo tipo de eventos sociales y deportivos. Reservas y consultas al 02262 1565-9983. Por supuesto, cerramos justamente la entrega de Máxima Velocidad con esta nota que tiene que ver con Walter Gualbilli. Hablábamos de su pasado, hablábamos de lo que está justamente gestando en los Marisierras y ahora hablaremos de su presente, en el tema que hace un poco la actualidad y lo que realmente nos anuncia, tema amortiguadores, algo que realmente es un sello que tendrá justamente Walter Gualbilli de aquí en adelante. Seguimos con él. Walter, bueno, ha sido larga la nota y agradecido porque has dejado de trabajar, ¿no? Sector donde dice Walter, no, el chino Gualbilli, es más, vos sabés que Javier Zavala me decía que no sabía que te llamabas Walter. Mirá cómo nos reímos, ¿no? Sí, sí, o sea, por ahí, por mi nombre muy poquito, más que nada chino, me han conocido así, bueno, sí. Así que es el sobrenombre que me ha quedado. Hablemos un poco de los amortiguadores, un desafío que tiene que ver con la impronta del automovilismo deportivo. Si te vienen a pedir de un promocional a lo más grande, ¿lo haces? Mirá, como te comentaban, compramos todas las herramientas para hacer los amortiguadores, donde está todo funcionando, pero te lleva mucho tiempo, o sea que confiamos en una persona que me está dando una mano grande en Necochea. Vos verás que hay 11, 12 autos acá por 4 amortiguadores más los repuestos. Martín Everdín me está dando una mano terrible en esto, porque de ser el sudeste, Marisierra A, para la Pampa hay mucho auto y su estilo, su piso. Voy, complicación que tengo, lo charlo con él de chivo, sinceramente. Sí. Me ha simplificado esa parte. Si bien tengo todo instalado, pero hoy confío 100%. Tenemos todas las piecitas para hacer, pero bueno, hoy lo pensamos. El día que caiga
que se venga abajo el automovilismo en el sentido que no haya tanta construcción, estamos totalmente, o sea, estamos bien armados para, qué sé yo, hacer nuestro amortiguador, pero hoy sinceramente tenemos las piezas, pero no tenemos tiempo. Entonces es mano de obra pura. Siempre se dijo por allá que la mano de obra no tiene valor, y hoy la mano de obra es la más cara de entrenador de carrera. ¿Sos caro? Te digo, preguntarle al cliente. No, porque hay pilotos que dicen, no voy porque es caro. Por eso digo, tratar de ser... Trato a simplificar. Simplificar en el sentido... Carlitos Alberti es el propietario de un camión y todo eso. Lo veía que tiene un hombre de 60 y pico de años con mucha historia en el zonal. Y de nuestra parte, con el Pichi, decidimos darle una mano para hacer un T640 del que nosotros queríamos. Lo hemos hecho con él, lo hemos hecho con Rodito Aldazoro. Son gente que Rodito Aldazoro este año se bajaba, no tenía auto. Le brindamos todo lo del taller para que sea un competidor más. Lejos de que Matías Baño, rival directamente con él, Matías es del taller, pero me parece que es lo sano del taller. Así que si soy caro, qué sé yo. Por ahí, qué sé yo, acortás camino y bueno, eso vale cierto dinero. Pero hablando así de Roddy Aldazoro, Roddy es un auto nuevo, el auto de Bustos está ahí, que corrió Roddy y lo hizo ganar, peleó un campeonato. ¿Y ese auto quién lo va a correr? Emiliano Kuhn. Emiliano Kuhn. Exacto. Está el motor en el Charito, tenemos la caja acá para armar, está en pintura, tuvimos que alargar la parte del torpedo porque es una persona grande y bueno, nos está haciendo trabajar grandote, pero bien, ya estamos en las últimas para poner el motor prácticamente. Es decir que este año tenés entre todas las categorías, dijiste vos, 12, 32 autos. 32, como decís vos. En total, atendiendo y haciéndolos. No, o sea, todo esto, una vez que se entregan, se lo atiende la primera carrera y por carrera te van preguntando cosas. El mantenimiento, vamos a tener 2 o 3 autos durmiendo acá en el taller, más los autos que vayan saliendo del taller. Tuvimos 11 autos en un momento, sí. Y sinceramente queda desprolija la atención, porque por ahí no puede estar en todas, es la realidad de esto. ¿Asfalto te simplifica o la tierra te agiliza? El asfalto es muy cambiante y la tierra, yo soy de tierra, ¿sí? de la de antes, pero el asfalto es muy cambiante y te hace trabajar mucho. La tierra es como que cancherías un cachito y lo lográs. ¿Cómo haces para probar un auto cuando sabiendo de que tenés las medidas justas si no tenés el circuito que está habilitado acá? Recién lo recorrimos, prácticamente no se puede andar, pero ¿cómo haces? Y mirá, se nos complica, más ahora. Circuito tierra no tenés, pero medianamente ya tenés todo anotado, los valores de que va, un auto tiene que estar cerquita. Se te complica con el piloto, no tiene la experiencia hacia el auto. Pero cuando agarrás un piloto con experiencia, el caminito se te abre solo. No, va de la mano. ¿Ariel, tu hermano viene a visitarte? ¿Tu papá también se da una vuelta para mirar lo que estás haciendo o no? El Pepe todos los días, con sus 82 años, todos los días. Pregúntale un barullo porque cada vez encuentra un auto distinto. Me pregunta... ¿Y este de quién es? Y en el caso de Ariel también, está cortando su autocarrera para su hijo también. Así que no somos de esos hermanos pegajosos, pero una vez por semana nos visitamos. Pues es que cuando recién vi tu señora me dijo, ¿qué haces, Daniel? Pasó el tiempo, estamos con un poco menos de pelo y más años, pero la vida y la pasión nos une, ¿no? ¿Por qué el automovilismo? No te pregunté nunca. ¿Por qué? El automovilismo. ¿Por qué me gustó? Y yo creo que lo olfateás eso y lo heredás, ¿cierto? Y gracias a Dios lo están heredando mis hijos y es algo que es sano. Si lo sabés tomar así, es sano, me parece. Me pone contento verte y escucharte. Y bueno, es una de las tantas charlas, nos debíamos la visita. Te trajimos gente y realmente agradecido porque le permitís girar en tu taller, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes por haberse acercado hasta nuestro pueblo y bueno... Que sigamos soñando en esto, que es lo que el Pepe no desde chico nos mostró. Y bueno, sigamos el apellido Gualvini en automovilismo, que sería lo mejor. Sí. Vamos a hacer un corte con máxima velocidad. Palotini Automotores, amplio stock en 0 kilómetro, usados, consignación, gestoría propia, Avenida 59.444, teléfono 526436. Ford, Sociedad Anónima, servicio oficial Citroën, Juan Sandueta, repuestos, servicios, 24.2855, Necochea. Thank you.
Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Repuestos 46, todo para la línea Chevrolet y Fiat, lubricantes, refrigerantes, atención personalizada. Repuestos 46 en esquina 46 y 57, teléfono 2262 520788 o 1522 4328, Necochea. Cerramos la entrega de Máxima Velocidad diciéndoles entonces que APSE corre este fin de semana, lo que va a ser la cuarta del año para Minicross y Monomarca y también la segunda para la promocional. Todo está en orden, transmisión central de Máxima Velocidad por la 104.5 a partir de las 13.30 el próximo domingo. También reiteramos, jueves y viernes corriendo en Buenos Aires el Top Race, debuta Matías Capurro en el TRV6 y también la actividad que tiene que ver con el Turismo Nacional, con la clase 2, corriendo justamente el Hilo Rate nuevamente con el Toyota Etios. Nos vamos, en 7 días nos encontramos. Gracias, hasta la próxima.